el signo de Aries, a quien lo favorece directamente la luna, pero también la retrogradación de Venus. Entre Venus y la luna se forma un aspecto absolutamente interesante en la astrología. No son 180 grados, no son 360, no son 90. Es un aspecto maravilloso de 150 grados. Los hebreos lo llamaban el dedo de Dios. Si el dedo de Dios está en tu casa, amado Aries, entonces la divinidad tiene grandes planes para ti. Decían los hebreos también, amado Aries, que la voz del Señor es poderosa. No hay nada que tú y tu familia no puedan lograr en esta semana. La posición lunar y la posición de Venus retrógrada dicen que Aries tiene grandes logros si los hace en familia. El hogar es importantísimo, así que elige el santo de tu devoción o la entidad protectora. Préndeles una velita y, amado Aries, que todo funcione como tú lo esperas. De paso, podrías bendecir tu casa. También podrías ir a bendecir la casa de tus abuelos si no viven contigo. Podrías mandar a bendecir la casa. Recuerden que Juliana Raga nos regaló un ritual de limpiar la casa con hielo. Se coloca hielo en las esquinas de la casa, que es muy sencillo y muy limpio, porque cuando el hielo se derrite, tan solo con un paño, tú recoges las malas vibraciones. Así que, amado Aries, para que te vaya bien en el trabajo, para que de alguna manera los astros te sonrían, para que encuentres ese trabajo deseado, pero también para que te den el cargo que estás esperando, las responsabilidades que están esperando. Y para que a tu casa solo entre gente armónica, hay que pedir protección por estos días. Tú, preparado para lo mejor.